you're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? La nueva película de Lucasfilm, Han Solo, una historia de Star Wars, fue seleccionada para proyectarse durante el Festival de Cannes, el cual se efectuará del 8 al 19 de mayo en Francia. La cinta del director Ron Howard forma parte de la selección oficial y fuera de competencia durante el festival, por lo que se prevé que acudirá a la alfombra roja de esta 71ª edición, junto con otras celebridades. El elenco de la película está conformado por Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandi Newton, Phoebe Waller, Jonas Outamo y Paul Bettany. Este es el segundo filme de la serie de películas independientes de Star Wars, siguiendo Rogue One, una historia de Star Wars, la cual se estrenó en diciembre de 2016 y ha conseguido ingresos de taquilla de más de $1,000 millones. En esta ocasión, Han Solo, una historia de Star Wars, salta a una aventura de alto octanaje que navega los peligros de un oscuro y peligroso submundo criminal. Crea nuevas amistades que durarán toda una vida y revelará secretos del pasado oculto de uno de los héroes más inesperados de Star Wars. La película, que se estrena en Latinoamérica a partir del 25 de mayo, fue producida por Kathleen Kennedy, Alison Shermore y Simon Emmanuel. El guion es de Jonathan y Lawrence Kasdan. Notimex.